Y ópale, pues a ver, aquí estamos de nuevo, el programa Mi Gente de Cable Plus Televisión y la red Oriente TV. Y qué bueno que este programa nos da unas maravillosas oportunidades de visitar lo más hermoso que tiene nuestro municipio. Y hoy me encuentro en uno de los sitios más representativos que siempre está resaltando nuestra cultura y las artesanías, incluso lo que se deriva del producto de la cabulla. Y me encuentro en el templo, digamos así, es el Fuerte del Fique, el Palacio Nacional del Fique. Me encuentro con Luz Adriana González. Bienvenida al programa Mi Gente, Cable Plus Televisión, obviamente Red Oriente TV. Alfredo, muchísimas gracias, qué gusto que estés aquí con nosotros, pues, visitándonos. Y claro, aquí estamos muy dispuestos a que ese programa, que me gusta mucho el nombre Mi Gente, porque somos la gente de nuestro municipio, que todos aportamos en el 99% a Guarne y a todo el Oriente y a todo el mundo, demasiadas cosas lindas. Ay, Luz Adriana, pues no, la alegría es nuestra y gracias por recibirnos aquí en este paraíso. Yo le digo así, yo ya he tenido pues la oportunidad de estar en varias ocasiones. Luz Adriana, pues colega, compañera mía por muchos años en televisión, en radio. Y hoy, como siempre, iba combinando el periodismo con las actividades aquí en el Palacio Nacional del FIC. ¿Cuánto lleva aquí Adrianita? A ver, cuentas mal hechas que dice mi esposo, pues para él son 2 años, pero realmente sí son 14 años. 14 años. 14 años luchando con muchas cosas, pero muy contenta porque la verdad es un paraíso. Cuando ella menciona a mi esposo, habla de César Augusto Londoño. Así es. Tiene nombre de periodista deportivo, pero es un gran amigo, también muy inquieto por las comunicaciones, pero sobre todo muy inquieto por el amor de esta cultura, de estas costumbres, de la artesanía, de la cabulla. Exacto. Él inició prácticamente hace muchos años este proyecto aquí en este Palacio Nacional del FIC. Sí, Alfredo, y sobre todo vienes como del papá. El papá fue el que empezó. Algo que heredó. Exacto, porque ellos también vienen pues de grandes cultivos del FIC y él fue pues como también un ícono. Entonces el padre le pasó al hijo a que siguiera al menos dejando que el patrimonio lo escuchara el mundo, que si ya no se podía cultivar o por muchas razones, pero en su tiempo lo hubo, pero que no dejara morir, que es que eso es un patrimonio hermoso, espectacular, con lo que llevamos en nuestro corazón. Entonces él fue el que por todos estos años luchó para... Claro que sí, y de seguro nos vamos a quedar muy cortos en palabras, porque aquí es tanta la belleza que de verdad el tiempo es corto. Hablando del cultivo de la cabulla, porque prácticamente la materia prima para desarrollar este proyecto, y hay que ser sinceros o ser realistas, en Guarne ya no se cultiva la cabulla, ¿o sí? Hay en algunos lugares que todavía sí, desafortunadamente por este lado no, Alfredo, muy poco, los señores ya se murieron, los hijos no siguieron la tradición, hay ciertas personas que lo están haciendo, pero muy poco. Nosotros, pero me da mucha felicidad ver que se está volviendo como a meter en el comercio, si sea de una manera muy artesanal, el fique. Entonces estamos tratando, pero ya como de cultivarlo por este lado, no. Muy difícil. Eso, retomando pues el cultivo como artesanía, como artesanal, sí, pero como ingresos económicos, no. Pero si vemos en Guarne, y es un orgullo que Guarne persiste y siga, sigue haciéndole homenaje. De hecho, pues se realizan las tradicionales fiestas de la cabulla en las épocas decembrinas. Pero lo más bonito es que aquí en el Palacio del Fique es un sitio de bastante grande en áreas y todas esas cosas. Sí, Alfredo, y una cosa que me llamó la atención, ahora vas a tener la oportunidad de ver que este año sí hubo una campaña leve, pero se logró ver en las candidatas que el premio se lo dieron a la candidata que llevaba el vestido hecho en cabulla. Eso me gustó mucho porque eso va a ser motivo para que el próximo año, si Dios quiere, este año en las fiestas, todos los vestidos van a ser en fique, porque desafortunadamente los otros fueron en el material que la gente cree que es de cabulla, que valga pues, no sé, malo, pero sí, que es la imitación, es el yute, ese no es la cabulla. Entonces estamos trabajando ya para este año hacerlas todas en fique, que es una manera como también de que de pronto, que sabemos, los muchachos se ilusionen otra vez y de pronto les dé por sembrarlo a través de estas mínimas campañas que están haciendo, que me gustan mucho. Qué bueno, y de verdad que sí, es un estímulo, ganó, sí. Prácticamente la candidata que utilizó el vestido original,
de puro fique, fique. Uh-huh. Hablar de, a ver, si yo, yo conozco mucho el tema, Adrianita, claro. Ya me equivoco que le decimos nana Adrianita, cariñosamente, porque es, es una persona muy inquieta, de verdad, y muy activa, no solamente en esto de la artesanía, sino en medios de comunicación. A ver, hablamos de fique, cabulla, cabulla y fique. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? No, eso es lo mismo. Es lo mismo. La cabulla te da el fique, que es la fibra con la que se hace todo eso, ¿cierto? Eso es lo mismo. Parece que tiene unos derivados de los nombres, pero viene así. Yo veo es que como más elegante decir fique, ¿o no? La planta del fique, del la fique. Planta de la cabulla, es la misma, pero es esa mata la, tradicional de nosotros. La imagen... Por allí la podemos ver ahorita el camarógrafo que no sé si ya hizo unas tomas para sí, que ya, la miren. Ahí la estamos, vea, mírela ahí en cámara, vea cómo se ve bonita. Esa es la que también pues hacemos un llamado a todos nuestros campesinos, siembre una, dos, tres maticas. Eso te iba a contar, Alfredo. También me está gustando mucho que la gente que está viniendo a las fincas está viniendo aquí a pedirme hijitos. Entonces yo me he puesto en la tarea de sembrarlos, que también más adelante se los muestro, porque quieren tener su finca y sembrar la planta del fique. Qué bien. Si tú cuando entraste te diste cuenta, ahí lo están haciendo en esa finca del frente y muchas alrededor. Entonces ves... vamos metiendo. Y aquí yo no pierdo la oportunidad de cada vez que vienen turistas contarle que la, es que la planta no solamente da la fibra, acuérdate que nos da la madera, nos da los jugos, unos jugos especiales ya químicos y otras cosas que muy no lo conocemos mucho. Y así, ¿no? Y es una idea salomónica, digámoslo así. Cualquier finquero, cualquier campesino, cualquier agricultor, que los amamos mucho, siembra mínimo uno o dos. Fuera de eso es decorativa. Es hermosísima. Y ella te da y te da hojas y te da hojas todo el tiempo y te está dando hojas cuando ya se cansó. Aquí hay unas plantas que lleva 35 años dando hojas y hojas. Y hojas. Y happy entonces, birthday to you. Exacto. Y me ha tocado ver que ya se cansó de dar hojas tan hermosas y me da la madera y me da los frutos para que siga sembrando. Eso es un espectáculo uno lograr ver esa transición de la mata. Muy bien, para llegar aquí al Fuerte del Fique, Palacio Nacional del Fique, siendo más concretos, pues yo sé llegar, pero un televidente que diga, yo quiero ir allá, ¿cómo hace? Bueno, nosotros aquí tenemos, gracias a mi Dios, pues diferentes formas de llegar y todas muy buenas, porque una recuerda el Metrocable. El Metrocable. Que se vienen y que bajan en el Metrocable, ahí están las busetas que van hacia Guarne, se entran por la entrada que va hacia Barro Blanco. Y otra es que desde Guarne cogemos las busetas que nos dejan allí en la misma entrada de Barro Blanco y aquí a dos cuadras de la lo que calle llamamos principal, el ramal. El ramal o el bacán, que son las dos tiendas de toda la vida, que todo el mundo las conoce, que son unas señas tan rico de dar. Sí, ya aquí ya no hay nomenclatura, aquí bajes en el bacán, en el ramal y entres por la mano derecha que ahí la encuentras. Carrera pavimentada, llegan allá donde el bacán, también hay otro señor que le dicen Aníbal el Gallo, exacto. Ahí le preguntan y llegan aquí al Palacio Nacional del Fique, muy fácil de llegar, porque de seguro, y aprovechando esta dirección, qué bueno que en la pantalla de caracteres aparezca el teléfono para alguna información, que la llamen a usted, Luz Adriana González, yo quiero ir, ¿cómo hago? ¿Puedo hacer una reserva? Porque fuera de eso, de tener aquí un museo, tener los productos ya elaborados, también tienen otro servicio, ¿cierto? Sí, aquí hay un servicio pues muy completo, este lugar está como para eventos, están haciendo mucha clase de eventos, obviamente siempre es con reserva, están haciendo mucha fiesta empresarial, tenemos cabañas, finca hotel, hay cabalgatas y hay zona de camping. ¿Todavía hay alquiler de caballos? Exacto, sí, tenemos siempre 15 caballitos, muy buenos, excelentes, oiga pues, se hacen las cabalgatas fuera del lugar, van con el guía, van pues muy rico, rutas muy buenas. La zona de camping con seguridad privada, tienen sus baños, todo está muy organizadito, los eventos que quiera se pueden, obviamente por reserva. ¿Y ahí, a qué número hacen la reserva? 310-548-0939 o 311-388-27. 53. Pues hay unos fijos, pero usted sabe que tenemos un problema, pero creo que ya con esa línea de celulares, ahí hay dos que prácticamente es lo más práctico, pueden llamar. Exacto. Entonces, de cualquier lugar del mundo, dalo ahí. Adriana, vemos ahí en las imágenes un lago. ¿Y qué contiene este lago?
Problemas. Problemas. Y uno contiene pues la truchita, una tilapia, ¿no? A ver, no estamos incentivando mucho, pues la pesca no es el fuerte de acá, el fuerte Colombia. Pero como vemos el lago, entonces pero, digo, ¿qué habrá ahí? Exacto, para las fotos. Únicamente para... Únicamente para las fotos, porque ¿cómo? Ahí tenemos unos pescados, sí, pero fue unos que tuvimos que echar porque al señor se le dañó donde los tenía. Entonces, por este momento tenemos parada la pesca porque son pescados muy caros y hay que cuidárselos a ellos por un tiempo mientras él organiza donde tuvo pues el problemita. Entonces, por este momento no, son perfectos para unas buenas fotos. Pero sí, para fotos y para ambientar este hermoso... Para relajarse, para mirar, para por la mañana levantarse y ver toda esa belleza espectacular. Bueno, vamos a una pausa. Ya regresamos, vamos a, como dice el dermatólogo, vamos al grano también, vamos a mirar qué productos hacen, qué actividades desarrollan. Ya hablamos pues que pueden venir en familia, los empresarios pueden hacer sus reuniones aquí, de, también grabar videos para todos estos artistas. Por ahí me preguntó un artista, dice, ¿para dónde va? Le dije, para el Palacio Nacional del FIC. Dice, hágame el contacto que yo lo he visto mucho en televisión, en diferentes medios, de comunicación, y yo quisiera grabar un video de mi más reciente, dijo, no, déjemelo ahí quietecito, porque hace una primicia, un buen artista. Sí, qué bueno, diga, estamos listos para eso. Y upale, pues, a ver. Ya regresamos, pues. Bueno, don Alfredo me hizo pues que sacara todo lo de las mochilas y aquí estoy muy juiciosita con la tarea. En esas mochilas yo tengo guardado que es cosas muy, muy tradicionales que mantenemos guardado y al turista le gusta mucho que uno les enseñe. Toda la clase de tejidos que se hacían con la planta del fique, con la fibra del fique, es increíble. Todo esto lo hacía nuestra gente, nuestros guarneños. Con todo esto ellos lo tejían. Con eso fue que levantaron todas sus familias. Lo tenemos aquí guardado. Las mamás, cuando ellas estaban hilando, que los niños se entretuvieran del mismo fique, les hacían los cascabeles. Esto con ellos, los niños se entretenían acostados en una estera que tenemos por allí y ellas en esos tornos, mientras tanto, iban hilando. Esto es lo que estaba guardadito. Aquí era donde ellos peinaban la fibra del fique. En este aparato, eso fue uno de los primeros que hicieron para peinarla, para tenerla lista, para poderla procesar en los telares. Y aquí tenemos este aparatico tan espectacular. En este era que ellos hacían las cabullas. Ellos colocaban aquí cada una de las cabullitas y esto conformaba una sola y lograban hacer los lazos. Esto es algo muy antiguo, demasiado antiguo, pero en esto ellos lograban elaborar todos los lazos. Por allí tenemos guardado lo que era, voy a mostrarles, el primer aparato que ellos descubrieron nuestros indígenas, que es el carrizo. Voy a encontrarlo por aquí, en este carrizo. Aquí lo tenemos. Este era el que ellos clavaban en la tierra. Cuando lo clavaban, metían la hoja, la jalaban y salía la fibra, que es la que tenemos allí. Esa es la fibra que salía de la hoja. Pues sé que todos sabemos esta historia, pero habrá gente y nuestros niños que están naciendo, esto es divino. También la planta daba la madera, por allí tenemos pues unos palos muy grandes, más y con la ayuda del camarógrafo, porque esa planta, después de que nos daba las hojas, nos daba el fruto y nos daba la madera. Con eso es que ellos construían sus casas.
Entonces son muchas cositas que no se nos pueden olvidar, que las tenemos que tener presente, y eso se tiene aquí, en el Museo Taller, en el Fuerte Ecológico. Tenemos aquí también donde se hacían estas madejas para ellos llevarlos, para poderlas vender, porque la gente la pedía de diferentes formas. Entonces aquí, estas se llamaban madejitas, otras las hacían en las bolitas, entonces ya las personas pues la usaban para tejer, ya hacían crochet, hacían las enjalmas, todas las cosas que se les ocurría. Todas las miles y miles de cosas artesanales, las cinchas, las enjalmas que se podían hacer con la planta del fique eran increíbles, y siempre todo era a través de todos estos telares, de las ruecas. Estos eran los telares, de aquí era donde salían los costales, todas estas mallas en estos telares. Están aquí guardados, que fueron ya donados por las personas de que ya no los podían seguir organizando. Eso es lo que nosotros queremos, organizarlos para poder que se muestre en realidad cómo era el proceso, cómo se hacía. Bueno, Luz Adriana González, estamos aquí en el museo, del Fique, ¿cierto? Exactamente, Alfredo, en el Museo Palacio Nacional del Fique, donde nace la historia, donde nace todo. Porque tenemos, yo ahí me enredo, tenemos tres nombres: Fuerte del Fique, dice en la entrada, ¿cierto? En toda la portada. Fuerte Ecológico. Fuerte Ecológico del Palacio Fique. Palacio Nacional del Fique. Fuerte Ecológico Palacio Nacional del Fique, ¿cierto? Sí. Y el Fuerte Ecológico tiene un museo que pertenece al Palacio Nacional del Fique. Ah, y ahí es donde iba yo, tiene ramificaciones. Exactamente, sí, aquí siempre me dicen que todo es muy largo, pero como uno ya lleva tanto tiempo, claro, uno ya ahí lo van caminando, pero sí, o sea, cada parque debe de tener algo social, ¿cierto?, para el turista, que represente nuestra cultura y nuestra comunidad. Entonces, ¿qué hicieron en el Fuerte Ecológico? Un museo para que nuestros fiqueros tuvieran un lugar donde mostrar y perfeccionar y el proceso de la planta del fique. Vea qué bien, sí, todo muy completico, aquí de todo, como donde la mamita habita. Como en botica. En botica. Con don Rubén. Donde don Rubén, ¿cierto? Exacto, ay, sí. Tiempos aquellos. Tiendas aquellas. Sí, a ver, Adrianita. Y aquí esencialmente, ¿qué es lo que tenemos? Vemos muchas cosas, cantidades, pero muchas elaboradas obviamente en fique, pero vemos otras artesanías en otros materiales. Claro, bien lo dices, porque es que el museo, la palabra lo dice, es un museo donde nosotros, además del fique, pues nos han estado donando otras cosas. Aquí llega la gente y dice, vea, ustedes que tienen un museo, colóquenlo ahí. Entonces nosotros todo lo recibimos. Por ejemplo, yo no sé si has mirado el maletín del primer médico que vine a Piedras Blancas. Sí, allá lo vi. Ahí está el maletín. ¿Cómo nos recibimos? Y eso también es un patrimonio, es un tesoro. Exactamente. Predomina, obviamente, pues todos los telares, los tornos, las ruecas, que desafortunadamente mucha gente, lastimosamente, los han quemado. Que porque no sepan que hay un museo donde todo aquí es donde debe quedar, ¿cierto? Sí, sí. Más sin embargo, pues bueno, tenemos algunas cosas, no todas las que quisiéramos, pero bueno, seguimos con ellas. Tenemos la decoración toda en fique, tenemos los muebles que al mismo tiempo son sofacamas, que algún día el señor César Augusto mandó tapizar esos muebles, se le dio esa idea, ha sido fantástico porque además de que se ven muy lindos, cumplen la función de sofacamas cuando hemos necesitado camas pues adicionales. Y este año ya estamos muy contentos porque el señor alcalde permitió que los vestidos de las candidatas se exhibieran acá en el museo. Entonces los tenemos aquí. En este momento necesitamos una organizadita porque hace poquito me acabaron de llegar, y entonces tenemos una cosa muy especial para más adelante, la organización de ellos. O sea que todos estos vestidos que vemos aquí en estos maniquí fueron los que desfilaron, pues, que los que desfilaron en las fiestas. Sí, todas y cada una de las candidatas de este aquí año. Aquí están todos, de la Cabulla, sí. Aquí están todos,
Ellas todas los desfilaron, esos fueron los vestidos que la alcaldía les entregó a cada una de ellas, les mandó a hacer. De hecho, hay algunos que se hicieron acá en el taller. ¿Cuál fue el vestido ganador de los que hay aquí? Este es el vestido ganador, el puro fique, muy hermoso. Felicito a la señora que lo hizo, que estoy esperando que se comunique conmigo, y usted me disculpa porque no sé dónde está la señora que hizo esta belleza de vestido. Esta preciosura, vea qué mamacita, vea. Exactamente. Ah, qué belleza. Más linda la que la tenía puesta, sí, obviamente, sí. Pero yo traté pues ahí más o menos, y es en puro fique. Porque tenemos mucho de qué hablar, prácticamente aquí no se queda corto, aquí se queda uno así, ¡ah, qué belleza, qué bonito! Sí, ah, esa expresión que acabas de hacer la hace todo el turista que viene acá, que desafortunadamente tienen, Guarne no tiene ese sentido de pertenencia que debería tener, porque esto pertenece a ustedes, los guarneños. Y cada vez que vienen, pero yo no lo conocía, yo no lo he visto. Y lo conoce más el turista de otro lado que nuestro municipio. Que nuestro municipio, sí, y los que habitamos a esta zona tan hermosa como es Guarne, puerta del oriente antioqueño. Vemos aquí prácticamente unas columnas, digámoslo así, como unas vigas, y mire qué trenzas también hechecitas en pura cabulla. Sí, Alfredo, eso sí fue hecho aquí por el señor César Augusto y Gerardo Galvis, que tuvieron esa idea de esa decoración tan hermosa. Esos son lazos de barcos. ¿Sí te acuerdas de los barcos? Claro que tenían sí, esos lazos, sí. Entonces aquí trataron de semejarlo, construyéndolo así, en esa forma tan bonita. Sí. Y aquí yo observo, y la verdad que le confieso una cosa, me da nostalgia. Nostalgia en el sentido bueno de la palabra, porque me hace volver años atrás y recordar a mi abuelo. Mi abuelo fue arriero, y mi abuelo hacía enjalmas, y me parece verlo ahí y con un palo haciendo la enjalma, metiéndole la paja, y veo por las hinchas, todo esto, que de verdad que se ha ido acabando esta tradición, pero en tiempo de herrería, en aquellos tiempos, cuando colonizaban, cuando el correo eran los arrieros, se utilizaba prácticamente todo en la cabulla. Veo la jíquera, que usted la mandaron a estudiar con una jíquera con agua panela y arepa. Sí, a mí me tocó. Sí, seguro. Días, no tanto con agua panela y arepa, ¿sabe? Con agua dulce. Con el tetero. Sí. Ahí me echaban el tetero para ir a la escuela. Entonces no es a ti solo, a mí también me trae eso, me acuerda de mi abuela, y a muchísima gente entra y dice, ay, cómo me acuerdo que ve, a mí me tocaba, yo era hilando. Ahorita, si tenemos la oportunidad de pararnos y hacer un recorrido, te voy a mostrar ciertas cosas que hacían las mamás para que el niño se entretuviera. Una historia muy linda que tengo de eso. Qué bueno. Y vemos pues la jíquera. Cuando yo, la verdad, cuando yo estaba en bachillerato, yo usé mucho tiempo una jíquera, ya los cuadernos, y la llenaba de llaveros. Era la colilla, ah, sí. Y con puro llavero y ya los cuadernos. Estos son recuerdos muy bonitos, de verdad que lo traslada uno a esa época tan hermosa, esas tradiciones tan lindas, tan sí, sanas. La verdad, y verdad que de todo corazón los felicito, hago extensiva esta felicitación a César Augusto Londoño, a usted, Adriana, por permanecer con este proyecto y tratar de mantenerlo vigente. Aprovecho para preguntar, ¿cuál es el sostenimiento económico? Pues esto lleva mucho gasto, ¿no? Alfredo, primero, de todas maneras, nosotros somos muy agradecidos con los medios de comunicación, porque gracias a ellos somos conocidos ante el mundo. A usted hoy le agradezco que haya venido a hacer este programa tan extenso, tan rico, porque es la única forma que tenemos nosotros de mostrarle, porque el sustento sí, hay pequeños problemitas. Porque, o sea, soportes. Exacto, no, en este momento no se puede recibir ninguna ayuda de nadie, nosotros lo hacemos a nivel pues como personal. Eso nos tiene un poquito, ¿qué te dijera yo?, un poquito atrasados en cuestión de museo, porque para hacer un museo se necesita de más compromiso con él, ¿cierto? Porque aquí hay cosas que hay que curarlas, hay que hacer unos ciertos arreglos, hay que hacerle unos cambios, y más ahora con los vestidos que el señor alcalde pues quiere que aquí los luzcamos. Entonces nosotros estamos buscando, por ahí ya se están haciendo conversacioncitas, a ver si de pronto hay un grupo de personas que vienen y lo organizamos, porque pues ahora es como el único museo que tenemos. Ya pues desafortunadamente don Félix no está, no sé cómo se sigue manejando el de él, pero este está siendo muy visitado, de hecho por eso, por los medios de comunicación, ustedes que lo tienen tan vivo ante el mundo, entonces necesitamos como esa ayuda.
A ver, Adriana, esto me da pie para preguntar otra cosita. Así de sencillo, pues, como buen montañero. ¿Qué le recibe? Si alguna persona dice, yo quiero voluntariamente colaborar, al menos con la mano de obra, con el tiempo, sin ningún interés económico, ¿lo puede hacer? Claro, Alfredo, qué bueno que me haces esa pregunta. Mire, el señor César Augusto lleva muchos años, 40, luchando mucho con él. 40 son 40. Sí, exacto, y con el museo, y yo llevo un X cantidad de años, y creo que sería en buena hora de que ya nos dieran la manito, o sea, como para trascender, porque un museo es un museo, es algo, y más ahora que le están dando tanta importancia y los medios, y Warner, el señor alcalde, sí nos gustaría. De hecho, nosotros también aportamos cosas, porque nosotros damos el hospedaje, nosotros damos la comida. Nos gustaría que, y me gustaría mucho que fueran los jóvenes con ideas frescas, que mandaran una comitiva de gente que está estudiando turismo, que hay mucha gente que está estudiando cosas, sí, que le son sirve relacionadas de práctica. Relacionadas con los museos, les sirve de práctica, que también nosotros podemos darles certificado. Un certificado, a que digan, bueno, vamos a cambiar, no nos oponemos a que vengan, cambien, inclusive si hay que colocar algunas cosas, lo hacemos, y juntos resurjamos con el museo. Me gustaría muchísimo. Y qué bueno que también que la industria privada hagan una pequeña inyección, inyectarle capital, porque es que esto sí. Es de todos, esto se hace sin ánimo de lucro, esto únicamente es como por mantener viva esta artesanía que es patrimonio. Y hemos sido, Alfredo, premiados, ahorita miramos, nosotros hemos sido premiados 3 veces en Antoate de Antioquia por todo esto, por seguir insistiendo en la tradición. Y un problema que tenemos grandecito es que tenemos unas goteras que están dañando mucho las cosas, por eso es que tengo todo corrido, porque y ese sí es el problema grandísimo, las goteras del y museo. Y más en este tiempo de invierno. Sí, sí, he sufrido mucho y se me han dañado muchísimas cosas por eso, entonces vamos a mirar, y yo te agradezco muchísimo que me has dado el momentico para hablar sobre eso. Vamos a ver qué gente, y si no, seguiremos en la lucha, Alfredo, seguiremos en la lucha. Simplemente en la pantalla aparecen los contactos, las líneas celulares para aquellas personas que de una u otra forma quieren vincularse a este fuerte ecológico Palacio Nacional del FIC. Que vea que sí lo dije, pues, me lo aprendí, pues, que no me contagia. Adriana, vamos a hacer otra pausa y ya regresamos nuevamente con usted, con esta belleza. Qué bueno, no, pues, le provoca uno aprender a telar y empezar ahí a tejer un vestidito. Un vestidito para usted y otro para, y una camiseta para Juan Fernando Farias, en pura cabulla, y úpale, pues, a ver, ya regresamos, pues. Bueno, aquí nos encontramos en el primer piso, que es el Museo Taller. Aquí es donde nace la artesanía, aquí es donde dimos un valor agregado, ya porque con el FIQUE no pudimos seguir trabajando mucho, entonces conseguimos que por medio de estos telares nosotros trabajáramos con el desecho textil. Este es el trapillo con el que se hacen las traperas, donde nosotros en los telares lo logramos transformar en cosas muy hermosas que han gustado muchísimo. Nosotros aprendimos a trabajar esto, que son como los caminos de mesa, los piedecamas, tapetes, tendidos y muchas cosas más que resultan pues elaborándose en los telares. Como siempre, pues
que todo el mundo conoce la ruana guarneña. Aquí la diseñamos, la cosemos y la tenemos pues acá exhibida, donde toda la gente, hay muchos colores, diversos estilos, para que la gente pues la lleva mucho los que montan a caballo, porque ella es muy calientica y muy rica. Trabajamos con el grupo de mujeres, todas las mujeres que les guste aprender la artesanía y hacerla. Aquí no les cobramos absolutamente nada, les entregamos el material y aquí se los vendemos. Trabajamos el crochet, son miles de cosas que hacemos. Cada una de ellas tiene su inspiración, aquí se la fortalecemos y listo, y se la vendemos al turista cuando viene. Aquí se la exhibimos, se la cuidamos y la vendemos. Con el taller nosotros tenemos un vivero, tenemos nuestras maticas, que con él es que compramos todo el material, con lo que son las matas y los libros. Estos libros nos los donan a nosotros, y con eso los vendemos y podemos comprar los insumos. Nos ha ido muy bien con las maticas, todas las suculentas, a la gente les gusta mucho, y eso, pues aparte de que se ven muy lindas en el taller, pues nos dan una platica, y por eso es que no le cobramos a todas las personas que quieran venir a aprender a hacer las cosas. Hay otros cursos que sí nosotros cobramos, porque aquí ya aparte, pues ya ellas que saben tanto, damos cursos en los telares, en los otros telares que tenemos acá. Aquí enseñamos, por ejemplo, a hacer lo que son las manillas, los collares, muchas cosas muy lindos. Entonces también damos cursos aparte, particulares. Ya cuando nos llaman, entonces nosotros ponemos un horario para que usted pueda venir aquí al Museo Taller y aprenda cada una de estas cosas, que es al menos para dar un regalo, para sorprender algo con alguien, con algo diferente, algo que hacemos nosotros con nuestras manos a través de todos los telares y cosas que tenemos para poder trabajar. Esto es aquí en el Museo Taller del Fuerte Colón. ¿A quién le hablo? Padre, a él, pues, ¿a quién? No, ahí viendo como la foto mía en una porcelana. Así es. Diga, yúpale pues a ver. Yúpale pues a ver. Adriana, estamos en el museo. En el museo, ahora nos encontramos como que en el taller. En el taller. Sí, el museo tiene como un hijito que le nació. Eso. Que fue un taller artesanal. Aquí muy conocido por todo el mundo. Es que aquí es donde capacitamos a todas las mujeres que quieran. Todas las mujeres de todas las veredas, bien, es totalmente gratis. Obvio que ya la gente que viene, en particular de la ciudad que quiere aprender, sí tenemos de pronto pues como para subsistir, pero a todas las mujeres de la comunidad no se les cobra. Se les enseña, hay máquinas de coser, hay telares, hay toda clase de telares y muchas cosas más que la estamos capacitando, y aquí mismo a la vez hay almacén. Entonces lo vendemos al turista y con eso es como un sustento para ellas. Pero qué bueno, o sea que aquí vienen, aprenden, hacen, se lo venden y después le entregan la plata. Y, así es. Pues no, pues si se descuidan, después van y les mercan y todo. Y tenemos unas tertulias deliciosas, es un taller fantástico, tenemos vivero también. Y entonces con el vivero es que nosotros compramos el material, las maticas las vendemos. Y entonces tenemos a toda hora con qué trabajar y con qué pues crear. Acuérdese que tenemos la ruana guarneña, que esa también la hacemos acá, la confeccionamos. La ruana guarneña. Hago unos diseños espectaculares. Esta ruana está vendiendo mucho, la he visto en varias partes ya. Sí, la ruanita está saliendo, más con este tiempo, pues, sirve mucho. Sí, vino en la noche, bueno, una ruanita, hice de paseo, de turismo. Claro, para las cabalgatas, genial. Andar con la ruanita. Aquí pues pueden venir a aprender totalmente gratis, únicamente van formando los grupitos, ¿cierto? No es que yo llego y quiero ingresar, eso es organizadito. No, a ver, es como libre. Al fin y al cabo yo vivo acá, Alfredo, sí. Y entonces a mí simplemente me llaman, quiero ir a que me enseñen y yo estoy aquí dispuesta. Pues, por ejemplo, iniciaron dos o tres damas con usted un aprendizaje, un curso. Mañana viene otra y no dice, no, espere que termine este curso, no es por curso. No. Únicamente a medida que van llegando se van capacitando. Es un taller, pero es como la casa de toda la mujer que viene a buscar. A mí me encanta que la mujer aprenda algo. El sistemita de estar a toda hora viendo novelitas y estar sin nada, para mí no va. Entonces yo quiero que salgan de ese esquema, porque, y de hecho me ha dado mucho resultado. Ya la gente
De hecho, pues tampoco, aquí hay un televisor, si quiere ver su novelita se la pongo, con tal de que esté aquí conmigo aprendiendo. Y con tal de que le enseñe a manejar las máquinas. Exacto, le no tienen horario, tejer, bordar. Puede ser en el día, en la noche, en la tarde, desde la casa pueden trabajar, porque aquí les enseño algo y se trabajan en la casa. Cuando lo terminan muy bien, aquí se los exhibo y se los vendo, porque es que cuando uno está como tan al horario, como tan metido a ciertas reglas, o para mí eso no ha funcionado. O sea, que aquí es horario y días libres. Hoy fui, pero mañana tengo una reunión del hijo en el colegio, entonces no puedo ir, no hay problema, vuelve al otro día, a la hora que sea. Pues mucha facilidad. Alfredo, nosotros en este mundo y en este momento estamos llevando mucho un estrés, está sufriendo mucho del estrés. Y aunque tú no creas, lo he notado en el tiempo, aquí he aprendido muchas cosas en este taller. A mí me estresa en que no puedo ir al curso. Me estresa en que puedo ir, pero no me puedo quedar sino 10 minutos. ¿Cómo hago para decirle a ella? Yo aquí, precisamente, eso es lo que quiero, que no se maneje estrés. Si vine bien, si no vine bien, si puedo ir mañana. Y entonces eso ha funcionado muy rico, porque vienen cuando realmente quieren y también desean. Y también eso depende de ellas mismas. Pues entre más venga, pues más va a aprender. Más aprende, pero con esa libertad. Entonces, el taller funciona muy bien. Vendemos las cositas, no digamos que en un volumen muy alto, pero en cualquier momento se va vendiendo, van saliendo, y es muy agradable, es muy rico, yo soy feliz aquí en el taller, Alfredo. Vea, y es de que de lunes a viernes o a sábado. Todo el tiempo, los fines de semana ha sido de estar, porque funcionan las otras cosas y todo eso. Yo salgo una o dos veces al pueblo a hacer las vueltas, y en del médico, que no puede faltar. y a comprar droga, también el arrocito, la panelita. Pero de resto, aquí permanezco, sí. ¿Dónde hay una ruana? Las ruanas están allá. Al lado de allá. Ahora miramos las ruanas. Bueno, temas de mucho interés. De verdad que sí. Aquí, como dice el dicho en el argot popular, hay mucha tela por cortar. Aquí hay mucha cabulla por enredar. Por enredar, por desenredar, por amarrar, por tejer, por todo. Mucha cabulla. Yo voy a hacer otra pequeña pausa. Y ahora regresamos, pero con Luz Adriana González. Con ella nos va a ir explicando y mostrando cositas por ahí muy interesantes, que las tiene muy guardaditas. Las tiene guardaditas como en el maletín del médico o como en la mochila. También vi por ahí un cabezote de máquina antigua, de esas máquinas que eran de pedal. Por allí la vi. Claro, y sabes dónde se hacían las cabullas, el aparato donde se hacía la cabulla, lo tengo guardado por ahí en una mochila. Lo tiene por allá escondidito. Ya regresamos con ella, que es quien nos va a mostrar todo esto muy interesante. De verdad que nuestros televidentes están felices. Todos los días aprendemos más. Y yo sí quiero decirlo de todo corazón. No estoy sobando ni me va a regalar nada. Apoyemos estos proyectos. Esto no. Esto tiene nombre, con todo respeto. Esto no. Estos proyectos, porque es algo que es un patrimonio. Es algo que nunca, nunca, nunca puede morir. Y hay que tenerlo vigente, porque es una proyección de nuestra imagen a nivel nacional e internacional. En Guarne hay cosas muy positivas. Pues digamos, pues mejor y úpale, pues a ver. Úpale, pues a ver. Ya regresamos, pues. Bueno, aquí nos encontramos en la finca hotel. Esta es una finca que la hemos puesto a funcionar como hotel, y hemos querido que siempre... Seguimos insistiendo en que el turista mira cómo era que se sembraba, cómo era que se lavaba, se cortaba. Entonces aquí, por medio como de muñequitos, lo hemos plasmado. Alguien que vivía aquí, que sabía pintar, entonces nos hizo pues exacto cómo las familias fiqueras de nuestra vereda la sembraban. Aquí estaban con el carrizo desmembrándola. Aquí la estaban regando, aquí la cultivaban, la secaban, y entonces ya quedaba lista. Entonces queremos que en todo lugar del fuerte ecológico esté siempre, y eso es lo que le transmitimos al turista, que en todo momento estén mirando cómo el fique fue, cómo nuestras familias tuvieron un sustento y crecieron y se levantaron con esta expresión tan hermosa que tenemos acá. Bueno, aquí quiero mostrarles las habitaciones. Hemos hecho una pequeña reforma. Voy a mostrarles las habitaciones, cómo han quedado.
también tratamos de que todo lo que se hace en el taller se muestre a través de los tapetes y todos los caminos de mesa. Esta es una habitación familiar que tenemos aquí, es la habitación número uno, donde usted puede venir con su pareja, con sus niños, con su familia. Así las tenemos diseñadas para que usted disfrute. Esto es muy ecológico, el Fuerte Ecológico es un lugar muy ecológico porque aquí se viene a descansar, a desconectarse de la ciudad, en un ambiente muy familiar, campestre y muy tranquilo, muy colorido y muy tranquilo como lo pueden ver. Vamos a continuar, aquí tenemos pues todo la finca está llena de habitaciones, es muy grande, tiene 8 habitaciones, todas como muy campestres. Tenemos jueguitos, que no nos sentamos aquí en las mesitas por las noches a jugar el parqués, es que no nos puede olvidar. Aquí tenemos otras de las habitaciones, son muy tranquilas, son muy lindas, decoradas todo con lo que hacemos en el taller. Y todo está en madera, es muy calientico porque es encerrado en vidrio. Entonces la gente aquí se encierra cuando hace mucho frío. Si no porta la ruana guarneña, pues aquí no le va a dar frío. Aquí tenemos otra habitación. Todas son diferentes, todas las habitaciones son diferentes. Tratamos de que la gente pues sí puede escoger la habitación que quiera. Ya tiene un costo de 120, la pareja vale 120 mil pesos. La pareja con el desayuno. Tú vienes de un día para otro, pagas 120 mil, yo te atiendo personalmente y te doy tu desayuno. Si una persona adicional, entonces ya se habla. Todo es por reserva para que cuadremos las cosas, porque eso depende de la cantidad de personas, es el evento que se haya, porque también se entrega todo. Tiene su cocina, su restaurante, se entrega todo porque se hacen muchos encuentros familiares. Aquí damos la vuelta, son 8 habitaciones. Aquí tenemos lugares para que la gente pueda leer, muy tranquilo. Aquí tenemos, todas tienen sus baños, su agua caliente. Aquí hay otra para cuando vienen con niños. Son muy amplias y son muy cómodas. Y tengo una habitación pues, especial porque la cama es muy grande y es muy chévere. También tiene el mismo costo. Allá tenemos, por ejemplo, los baños para la gente que viene a acampar. Tenemos baños y duchas. En la parte de arriba tenemos billar y billar pool. Y aquí tenemos una habitación que uno... Vamos con la ayuda de nuestro camarógrafo, que lo está haciendo muy bien, mostrando, y muy agradecida porque puedo mostrar que no es un hotel, es una finca acondicionada para que usted esté tranquilo, pase rico. Esta habitación es muy linda, me gusta mucho alquilar, la gente se amaña mucho en esta habitación y igual el valor son 120 mil pesos por pareja con el desayuno. Este es pues la finca hotel del Fuerte Ecológico Palacio Nacional del Fique. Y aquí pues en Ruanaos, pues haciendo alusión a nuestras costumbres, nuestros abuelos, nuestros padres siempre usaban ruanas, pero estas están muy elegantes, ¿cierto Adriana? Qué así belleza es de ruana. Y estas ruanas, el que quiera puede llegar aquí y la compra inmediatamente, o también la puede mandar a hacer a su medida. Claro, como quiera, la puede mandar, puede escoger el color, puede escoger el diseño si gusta, no hay ningún problema. Aquí tenemos muchos modelos ya, pero si quiere otro, con mucho gusto se le hace. Y son calorositas, lo más sí, de son calienticas. Hay toda clase de gustos también, en lo ancho, en lo largo. Gustos, colores. Y estilos. Y sabores. Exactamente, han gustado muchísimo. Sí, el sentirse uno bien, le sabe bien. No, y Alfredo, es que la ruana guarneña, es nombrada por el señor alcalde, que es la ruana guarneña, entonces, esta mire qué bien. Esta es la que nos representa. Exacto. Hay muchas ruanas, uno va a todas partes, ve sí. Ruanas de una forma, de rayas, pero esta es la auténtica, la original, sí. La que nos identifica. Hecha aquí, en el Museo Taller. Museo Taller, en el Fuerte Ecológico Palacio Nacional del Fique. Lo dijimos en corito. Hay muchas novedades aquí. Y le queda muy linda, Alfredo.
Te luce. Yo ya, esta ya es mía, ya la compré. Exactamente. Y hay una por aquí para la abuelita de Juan Fernando Parias también. Adriana, repitamos el número del teléfono, porque más que alguno quiere una ruana, dice qué rico una ruana para mamá. Por aquí vemos una muy novedosa, de cuadritos, vemos todos los estilos, vea qué belleza. Sí, todos los colores. Esta también, vea. Tiene capota, mira. Capota. Exacto, mire, por ejemplo, aquí tenemos la roja, que es un estilo, el último que sacamos, que ha gustado muchísimo. Y mira qué tan linda en este color. Y ella, pues, siempre tienen el lado negro, pero si hay gente que no le gusta, no hay problema. Pero es muy linda porque es muy encubridora. Y qué bueno que cuando asistamos a los diferentes eventos de nuestro municipio, cargarla con orgullo, Alfredo, cargarla, porque además de que nos cubre estos tiempos y todo eso, voy con la ruana guarnida. Y qué bueno que se vayan identificando. Allá va aquel señor, aquella señora con una ruana guarneña. Alfredo, y es que es de, no lo debería decir, pero es de tener sentido de pertenencia. A mí me pasó algo muy triste con ella, y en Guarne precisamente, donde yo quise llevarla, porque me han preguntado mucho el por qué no la exhibo en Guarne. La llevé y desafortunadamente estaba en una bolsa por allá guardada. Archivada, porque había que exhibir otra cosa que, cierto, entonces dije yo no. La voy a dejar acá en el taller, se ve muy hermosa, y si Guarne pues no tiene ese sentido de pertenencia, el fuerte sí lo tiene, de exhibir con orgullo esta ruana, que es con premio, porque la ruana también tiene premio. Hay muchas actividades, prácticamente yo digo, esto es un mundo, dentro del municipio de Guarne, como un mundo aparte, un mundo como un paraíso. Exactamente. Por sus locaciones, por sus paisajes, por este ambiente campestre y por todo lo que se desarrolla y se hace aquí. Exacto. Adriana, pues yo estoy muy agradecido, ya voy calorosito aquí viendo esos telares, todo tan hermoso, felicitaciones, no decline, siga para adelante, con la ayuda de Dios, arriba así de Dios no hay nadie. Siempre, claro. Hacemos sí. Nuevamente un llamado a todas las empresas, a la administración municipal, a todos los entes, que como usted lo acaba de decir, tengan sentido, pertenencia, sí. Y este proyecto siga vigente y cada día sea más y más y más grande, que en próximos, próximos años, sino próximos días, próximos meses, en el mundo se hable sobre que en Guarne, Antioquia, en el oriente antioqueño, hay un fuerte ecológico, el Palacio Nacional del Fique. Alfredo, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque mire, todo tiene una evolución, mire nuestro municipio, nuestro parque, todo está cambiando y en una evolución contrarreloj, pero que también los que estamos alrededor de eso, con todas estas cosas, también evolucionemos a través de las personas de que nos quieran ayudar, para que no nos estanquemos cuando hay un modernismo que tiene nuestro municipio. Hay que ir evolucionando a la par. A la par. De la tecnología. Y para eso es para que se acuerden de nosotros, que nosotros también lo merecemos, porque hemos estado ahí. Pero que no nos dejen atrás. Y es un premio a la constancia, a la perseverancia. Y qué bueno, uno mira hacia arriba, ¿verdad? ¿Ve? Pues sacos de pura cabucha. Adriana, Dios le pague. Y ese Dios le pague, le hago extensivo a don César Augusto Londoño por sus múltiples ocupaciones. Está por aquí. Ahora le vamos a mostrar un afiche, un logro. Algo muy novedoso. Digamos la cámara así. Y dígales, vengan, una invitación, vengan sí. Bueno, los invito pues cordialmente a que vengan al Fuerte Ecológico. Ustedes saben, soy una mujer muy sencilla, muy tranquila, de pueblo, que aquí está esperándolos y que no es carreta por lo que estamos haciendo por televisión, no, sino que eso es real. Dalo aquí. Estamos listos para enseñarles, para mostrarles, para contarles, para que luzcamos la ruana. 310-548-0939, 311-388-2753. Me pegan la llamadita que yo les digo, úpale pues, que aquí estoy. Bueno, lo dijo ella, para no volverme pues como muy cansón y muy cansón, digámoslo pues, y upa, pues, a ver, hasta después pues.